son las grandes tendencias de sincretismo, de la nueva era, etcétera, que hoy en día se están formulando. Y más o menos decía, esta era la tesis de aquella conferencia, decía, lo importante es la espiritualidad, no la religiosidad, la espiritualidad. Y decía el conferenciante, la religión es el vaso y la espiritualidad es el agua. No importa con qué vaso bebas. Puedes beber con un vaso, con otro vaso, lo importante es que bebas agua. Incluso también se puede beber agua sin vaso, así un poco de morro, como se dice, o con la mano. A mí me pareció aquella explicación, dije, es que no se puede decir más con menos palabras. Dije, es curioso cómo en esa imagen que han utilizado han expresado lo que es el relativismo. Hemos pasado del Cristo sí, Iglesia no, al espiritualidad sí, religión no. Claro, ¿qué hay detrás de esa tentación? Espiritualidad sí y religión no. Hombre, en el fondo es no creer en la revelación. Es decir, la espiritualidad nace de nosotros mismos, la espiritualidad es una búsqueda del hombre de Dios. Y uno va, pues en cada momento, va cogiendo elementos de la espiritualidad que le parecen atrayentes, que le interesan, pues de una manera sincretista, como quien va a un supermercado y coge una cosa, la mete en su carrito, coge otra, lo que le interesa, pero no recibe una revelación. ¿Se puede separar en el cristianismo espiritualidad de religiosidad? ¿Se puede separar espiritualidad de religión? Desde luego, contundentemente, no es separable, porque la espiritualidad es Cristo y la religiosidad es Cristo. Y entonces, ¿cómo se puede separar Cristo de Cristo? Pues es imposible. Pero claro, detrás de eso, en el fondo, hay una no creencia en que Cristo se ha revelado. Y además se ha descubierto en su iglesia como cuerpo místico de Cristo. Hay un no creer en eso. Entonces, frente a este relativismo tan grande en que cada uno se hace una religión a su medida, mejor dicho, una espiritualidad a su medida, es importantísimo el catecismo. O sea, la visión global del mensaje revelado es importantísimo. Sin querer extenderme mucho, diría que es muy importante la integridad en la acogida del mensaje revelado. Es muy importante la integridad. O sea, que el mensaje revelado o se coge en su integridad o no se coge. Aquí no cabe punto intermedio. Es como aquella madre que le pregunta, aquella mujer dice que le pregunta a su hija, que dice, esta está embarazada y no me lo ha dicho. Le dice, hija, ¿pero estás embarazada? Y dice, no, pero sí, pero solo un poquito. Le dice, hombre, vamos a ver, o está embarazada o no está, pero solo un poquito no puede estar, ¿no? Bueno, permitidme la broma, Pues algo así pasa con la revelación. La revelación, si Dios se revela, su mensaje se coge o no se coge. Pero claro, el concepto de revelación supone una integridad. Claro, es que la revelación supone integridad, si no, es otra cosa. Es algo que tú te fabricas, no que tú recibes, que a ti se te transmite. De lo contrario, pasan cosas, ¿no? Como aquel dice que estaba en una ocasión, en una conferencia, uno diciendo, como decía Jesucristo, y en parte tenía razón, decía, bueno, hombre, óigame usted, en parte, ¿no? Vamos a ver, pero ¿cómo que en parte tenía razón, no? No sé dónde sería ese, ¿no? Pero vamos. No voy a decir en ningún sitio, porque igual hay aquí alguno de ese lugar. Bien, estoy caricaturizando, pero esto no es una broma, o sea, esto es una cosa muy seria. Es una cosa muy seria. El catecismo supone creer en la revelación y en la integridad. De manera que uno dice, a ver, del catecismo, ¿qué partes me interesan? No, perdón, no hagas esa pregunta. Uno tiene el riesgo
de acercarse a la revelación, a la propia Sagrada Escritura, quedándose en aquello que les supone más atractivo, en aquello lo que encuentra más eco. Está bien, pero es un método insuficiente. Es necesario también acercarse a la Sagrada Escritura, al Magisterio, buscando y subrayando y profundizando en aquellas partes que no me resultan tan significativas, no me atraen tanto, no me dicen nada, o incluso hasta tengo ciertas dificultades con ellas de comprensión, porque eso quiere decir que hay una carencia en mí que tengo que complementar. Yo no puedo acercarme a la revelación únicamente a aquella parte de la revelación con la que me identifico, porque es que entonces confundo religiosidad con autoafirmación de mi sensibilidad, y eso es una equivocación. Yo no juzgo la revelación, soy juzgado por ella. Este punto es muy importante porque yo os he dicho en varios foros que así como los años 60-70, la frontera entre la creencia y la increencia, en aquellos momentos de marxismo, etcétera, la frontera estaba principalmente en el tema del ateísmo científico, es decir, ¿existe Dios o no existe Dios? Hoy en día la frontera no está ahí. Hoy en día la frontera está no en que exista Dios, en afirmar o en negar que Dios exista, sino en afirmar o negar la revelación. Dios ha hablado y, por lo tanto, nos ha descubierto un camino concreto. O cada uno se fabrica una espiritualidad a su medida. La frontera hoy en día de la creencia y la increencia está en la aceptación de la revelación.